Yo soy Francia Elena Márquez Mina, digo Mina porque tengo mamá. Yo nací en el norte del departamento del Cauca, en un municipio que se llama Suárez, en el Consejo Comunitario La Toma, en una vereda que se llama Yolombó. Es un territorio ancestral que data de 1636, desde que mis ancestros y ancestras fueron traídos en condición de esclavitud. Allí había una mina que en tiempo de la colonización se llamaba Gelima. Hoy todavía hay una, una comunidad que lleva ese nombre, digamos, en ese territorio. Y bueno, ahí he estado toda la vida. La gente negra en Colombia no ha dejado de luchar desde la colonización. Sí, empezó la lucha con los ancestros y ancestras por liberarse de las cadenas. Y estando en un, un territorio donde todavía tú encuentras las huellas de lo, del, del, del trabajo en las minas. ¿sí? La lucha no ha empezado con nosotros, digamos que ha sido una lucha histórica por el territorio siempre, y por tener vida digna, y por tener autonomía, y, y por tener libertad real. ¿sí? Bueno, el paramilitarismo estuvo en esa región como en el 91, desde el 90 en adelante. ¿sí? Y como en el 96-97 empezaron a entregar títulos de explotación minera, después de, de supuestamente haber un desmonte paramilitar, ¿sí? entregaron las tierras a, a estas empresas, después que, que supuestamente se habían desmovilizado. Estas empresas, el gobierno le entregó título a la Anglobola Chanti, a la Cosigo Resort, sin contar con la participación de nosotros. Sí. Esto pasa con la comunidad negra de la toma, pero esto pasa con la comunidad afrocolombiana en todo el país, ¿sí? Que después de tener derechos adquiridos, territorios que hemos cuidado por muchos años, terminamos siendo perturbadores de mala fe, que es un delito en Colombia. ¿sí? Que es como que nos metemos en propiedad ajena cuando desde 1636 hemos estado en esos territorios. Parte de lo que hemos planteado es titular colectivamente el territorio y han empezado a decirle a la comunidad que si hacemos un título colectivo es para quitarle la tierra. Cuando un, una, un proyecto minero sí va a despojar la tierra a la gente. Entonces, digamos que hoy hay un panorama que no es muy favorable, que hay debilitamiento organizativo. Muchas situaciones que lamentablemente parece que la lucha que hicimos inicialmente está como echando para atrás. Y ahí, pues, nos toca seguir empujando también, ¿no? El que un líder sale del territorio, eso siempre genera muchos impactos y yo creo que ha generado muchos impactos que. Varios de nosotros nos ha tocado que salir desplazado forzosamente en varias ocasiones del territorio y eso ha debilitado el proceso organizativo. Este nuevo gobierno lo que hace es plantear desarrollo, que uno sabe ya, entiende bien claro qué es desarrollo desde su visión económica y es un desarrollo para que las empresas vengan y saquen lo que no se pudieron llevar con la colonización. Vengan ahora y acaben con, con lo que hay y y ya, la gente queda jodida, sin condiciones de vida dignas, sin mejorar las condiciones de vida de la gente que está en esos territorios. Y un ejemplo de eso es el Cerrejón, en la Guajira. ¿sí? Cerrejón es una de las minas más grandes de carbón del país. Y se vende como el desarrollo, y hasta hacen propagandas propaganda muy ambientalistas, como que. El cerrejón, responsabilidad social y ambiental, y yo no sé qué, y cuidar el medio ambiente, pero es mentira. ¿sí? Al lado del cerrejón los niños guayús se están muriendo de hambre, desnutrición. Como en un país con tanta biodiversidad como Colombia, <laughs> nuestros niños se mueren de hambre. Pero cuántos líderes sociales han sido asesinados en esos territorios por enfrentarse a, a esos proyectos mineros. Desde que uno crece en la comunidad ya crece con unos valores que... Que, que son parte del territorio y que el territorio es parte de nosotros. Y mayores que les. mayoras, sobre todo, diciendo a uno es que el río es el padre y es la madre para nosotros. Y todo el mundo repite eso. Y nosotros de aquí no nos vamos. Este territorio es de nosotros. Nosotros vamos a garantizar que los renacientes de nosotros puedan seguir estando en este territorio. Este territorio es una herencia de los ancestros de nosotros.